Buenas a todos chicos, aquí Jurassic Park Roar. Hoy os traigo... Sí, señores, la famosa figuraza del Carnotaurus de Pavo. Bien, mucha gente me pidió que trajese más figuras de Pavo ya que les están gustando mucho los vídeos que estamos haciendo sobre figuras de Pavo. Y bueno, sobre todo quería incidir en que... De que este Carnotaurus de Papo es increíblemente espectacular. Bien, antes de nada vamos a hacer una breve introducción, como siempre solemos hacer en este canal, sobre qué fue o quién fue el Carnotaurus. Bien, el Carnotaurus fue un dinosaurio que vivió en el periodo Cretácico en lo que hoy es Sudamérica. Y se trata de un dinosaurio carnívoro terópodo, el cual midió en torno a los 8 o 9 metros y pesó en torno a las 3 toneladas. Bien, este dinosaurio ya os digo que es una auténtica bestialidad y que ha tenido muchísima aceptación en la cultura de los dinosaurios en cuanto a las películas, como por ejemplo muchos conocéis la famosa peli de dinosaurios, en la cual sale un Carnotaurus que no se parece en nada al real, pero bueno, por lo menos sí que es verdad que le hacen ese homenaje que se merece el Carnotaurus. Bien, también decir que aparece en la película de Jurassic, o sea, en la película no, perdón, en los libros de Jurassic Park, ya que no aparece en la película, pero en los libros tiene mucho que ver porque se camuflaba y atacaba a los visitantes de la isla. Bien, dicho todo esto sobre el Carnotaurus, el toro carnívoro, vamos a pasar a lo que viene siendo la figura. Bien, vamos a acercar la figura para que podáis observar. Lo primero de todo, veis que no es articulada, obviamente. Ya sabéis que la prestigiosa marca de figuras Pappo, lo único que tiene articulable prácticamente es la mandíbula, que sí que se puede abrir y cerrar, como podéis ver. Se puede abrir y cerrar, así ponerle una pose como más agresiva o más tranquila, ya dependiendo al gusto. Y bueno, vamos a decir también, después de decir lo de que no tiene articulaciones y demás, vamos a ver los detalles, ya que bien podemos observar que tiene estos colores tan bonitos y que son muy, muy bonitos en cuanto a lo que viene siendo el Carnotaurus, le pegan bastante. Fijaos este color así como marrón tirando a arenilla y luego el marrón más oscuro en ciertas zonas. Como por ejemplo algunas manchas en lo que viene siendo la cresta, lo que viene siendo la zona de los muslos e incluso en los brazos. Fijaos estas pequeñas manchitas que tiene. Es precioso, vamos, es una figura muy bonita. Y luego también los osteodermos, algo muy importante en esta figura a recalcar, ya que fijaos que tiene un gran relieve y se pueden apreciar bastante bien en dicha figura. También otra cosa importante a destacar es la cara, ya que está muy bien esculpida. Fijaos lo que vienen siendo esos cuernos, que es lo que la hacen tan distintivo de otros dinosaurios, el Carnotaurus y sus cuernos tan prominentes. Y lo que viene siendo la boca también, porque fijaos la lengua, lo que viene siendo la musculatura de la mandíbula, los dientes, que recordemos que la mordida del Carnotaurus no era tan bestia como la de un tiranosaurio, un alosaurio, porque era un dinosaurio un poco más oportunista en cuanto a presas se refiere. Y bueno, fijaos que está muy bien detallado todo, la musculatura que tiene, la cola, por ejemplo, también está bastante bien detallada, lo que viene siendo, pues eso, las venas, todos los músculos en tensión. Los bracitos, que no se nos olvide los bracitos típicos del Carnotaurus, que muchos, ya sé que os hace mucha gracia que tenga los bracitos así, pero es así, es un abelisáurido, por lo tanto tiene los brazos así. Y nada, y pues eso, fijaos qué bonito, las crestas de la espalda también, es que es increíble, chicos. Yo, Papo, es que para ser una marca que es barata y tiene esta calidad, es que la recomiendo, vamos, pero infinitamente, o sea, es una marca increíble.
Luego también las uñas de las garras están muy bien pintadas también. Fijaos, lo que viene siendo también la pose. La pose es muy dinámica del Carnotaurus. Fijaos, es bastante como que está en movimiento. Eso hace que tenga, pues para mí por lo menos, digamos, un extra más de originalidad en la figura. Y bueno, fijaos, pues eso es increíble. Es una auténtica preciosidad. Diré, Jurassic Park Row, ¿recomiendas el Carnotaurus de Papo? Hombre, que sí lo recomiendo. Es más, yo diría que es una de las figuras que más recomendaría junto con la Crocantosaurus, el Ceratosaurus y demás, porque está muy bien acabada y eso, y la pose es muy dinámica. Bien, vamos a dejarla aquí y vamos a compararla con otra figura, como siempre hacemos en el canal. Vamos a compararla con una más grande, por ejemplo. Vamos allá. Bien, aquí está el Tyrannosaurus Rex de Papo, fijaos. Pero a mí me gusta bastante la escala, ya aquí a gusto los colores, cada cual que elija si conviene más esta escala o no. Y nada, chicos, para que veáis esta pedazo de figura del Carnotaurus y podáis observar su tamaño. Bien, dicho esto, no me queda nada más que decir, simplemente daros las gracias por esa cantidad de gente que se está suscribiendo, por los que ya están suscritos y me siguen apoyando, que sois una auténtica maravilla, de verdad. Un besazo grandísimo para vosotros. Y bueno, chicos, dadle un fuerte like si os ha gustado, compartid las redes sociales, que eso me ayuda mucho a seguir haciendo más vídeos y demás. Y por supuesto, sois bienvenidos en el canal, ya que este canal es de dinosaurios y ya sabéis, aquí estamos siempre dándolo todo con los dinosaurios. Nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.